Thank you.
Saludos, gracias. Tenemos a Orlando Ramírez en la batería. Tenemos hoy a invitado en el contrabajo a Josh Quinlan. Contrabajo. Mi nombre es Pablo Campos. Muchas gracias por acompañarnos a este último concierto del año. Del año, ¿verdad? Ya a partir del próximo viernes ya entramos al 2021 y eso va a ser otra página para la historia de toda la gente que hemos vivido esta pandemia y que ha servido para mejorar y para aprender, ¿verdad? De esas situaciones en las cuales uno a veces no planea y se le salen del control de uno. Pero bueno, estamos acá. Esta es nuestra sesión número 26. Empezamos en julio, junio 25, el 25 de junio. Y bueno, aquí estamos para seguir haciendo jazz. Y bueno, hoy con mis hermanos y invitado Josh Quinlan y Pepino en la batería. Queremos agradecer a toda la gente que siempre nos hacen llegar. Y bueno, les compartimos ahí el Simpe Móvil y el PayPal para toda aquella persona que quiera y pueda hacer su donativo, su cover virtual por esto que está pasando acá, ¿verdad? Que estamos haciendo música 100% en vivo. Y bueno, si estuvieran aquí yo creo que sería todavía, se sentiría más, ¿verdad? Pero bueno, siempre la hemos pasado súper bien haciendo música acá. Y a Josh ya lo hemos tenido invitado también en el sax, pero es la segunda vez que tocamos, que él toca contrabajo en el trío, ¿verdad? En el Phi Jazz. Tocamos una vez hace dos años, en el 2018 tocamos a trío. Así que bueno, esta es nuestra segunda vez. Y bueno, vamos a seguir con un temita, vamos a bajar un poquito con un tema de Horace Silver, que se titula Peace. Ya anteriormente el primer tema fue In Your Own Sweet Way de Dave Brubeck. Y este segundo tema que acabamos de tocar, Gilbert Waltz de Fats Waller. Seguimos honrando a los grandes maestros del piano en América, ¿verdad? En el continente. Y esto es Horace Silver, Peace. Thank you.
Thank you.
Orlando Ramírez, la batería, Josh Quillan, con trabajo, mi nombre es Pablo Campo, muchas gracias, esta fue una celebración con el blues, esto fue Billy's Bones de Charlie Parker, estamos, está caliente aquí la vaina. Sí, sí, sí. No, es que estaba con neblina aquí afuera, el clima en Heredia, está con neblina, entonces... Agüita. Y bueno, gracias a toda la gente que nos está escuchando. De verdad, muy agradecidos por llegar a esta sesión 26, por el apoyo de toda la gente que siempre nos acompaña. Sabemos que siempre pueden ser más, así que compartir el evento, que no cuesta nada. Ya, yeah. ¿Verdad? Con eso usted puede hacer que otra gente llegue a este proyecto y escuchen, ¿verdad? Y aprendan de esta música que, sea como sea, no es tan accesible para todo el mundo, ¿verdad? Y no porque tenga una categoría más alta, sino porque
No se pone en la radio, las autoridades no quieren que ustedes escuchen esto, ¿verdad? En la tele no se pone mucho. En la tele no se pone mucho. El algoritmo del celular normalmente. Así es. Así sí, a Pepino. Así es la cosa. Son, ¿verdad? Nos quieren mantener controlados, así que estas cosas en las cuales celebramos la música y la vida, no quieren que lleguen a ustedes. Así que bueno, compártanlo y apoyen también el proyecto. Tenemos aquí habilitados la cuenta Simpe Móvil para el COVID virtual. Si ustedes escuchan este concierto y les gusta y hay swing, queremos extender la invitación para que ayuden a este proyecto. Les cuento que las primeras 2 semanas de enero vamos a tener, no vamos a tener sesión en vivo, pero vamos a tener una compilación de las mejores sesiones del 2020, el año, unos 5 temas en cada sesión, en las cuales también voy a estar hablando un poquito de las sesiones, de los temas que utilizamos también como referencia. Y bueno, ahorita les cuento un poco más sobre un proyecto para la tercera semana de enero. Continuamos. Ok. Vamos con Sequel, Mulgrave Miller, otro pianista, otro gran pianista que ya no está con nosotros, pero que nos deja su música para compartirla con ustedes. Esto es The Sequel, Mulgrave Miller. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo está? Cata, Agustín. Thank you.
Esto fue The Sequel de Mulgrew Miller, Orlando Ramírez en la batería, Josh Quillan con trabajo. Mi nombre es Pablo Campos, muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Ya. Yeah. Ah. Yes. Vinito y agua para Pepino y Josh. Muchas gracias. Esto fue Mulgrew Miller, The Sequel. Vamos a tocar. Vamos a seguir con un temita de Thelonious Monk. Monk's Dreams. Antes quiero comentarles que, bueno, las primeras dos sesiones de enero va a seguir siendo los jueves, pero los primeros dos jueves del mes voy a hacer un especial de los mejores conciertos que hicimos en el 2016 con unos cuantos videos de diferentes sesiones. Y para la tercera sesión también va a ser parte del campamento, de un campamento virtual que voy a hacer para el estudio que tengo acá, con mis estudiantes. Y eso va a ser de la semana, la tercera semana de enero. Vamos a ver acá. Aquí está. Del lunes 18 al jueves 21. Este domingo voy a estar haciendo el lanzamiento del camp y voy a tener invitados. Va a estar Josh, va a estar Orlando, va a estar Leo Argüello, que nos ha acompañado en todas las sesiones, ¿verdad? Voy a tener invitados de afuera también, profesor mío Luis Marín, Pedro Pérez, Pete Rodríguez, y bueno, también voy a hacer unas clases por la mañana, así que el domingo estaré dando toda la información para la gente que se quiera anotar. Y bueno, el jueves 21 va a ser la primera sesión del 2021. El 21 va a ser la primera del 2021, para que se acuerden. 21, 20, 21. Lo pueden jugar en la lotería también. Ah, y bueno, esa semana también voy a tener otros conciertos con Josh y Pepino, Hammond Trio, saxofón, batería. Ellos están dando cuenta ahorita, pero está bien. Con Jimena voy a tener un dúo y con Leo Argüello voy a tener un dúo también. Y el jueves vamos a hacer entonces el 20, 21. El domingo estaré dando todos los detalles de este camp y espero que se puedan anotar. El costo va a ser bastante cómodo para todas las personas, aprovechando que estamos en casa. Obviamente va a ser virtual por la plataforma Zoom. Los conciertos van a ser gratuitos por Facebook Live. Viene Monk's Dreams. Monk's Dreams. Orlando Ramírez en la batería.
Thank you.
Orlando Ramírez en la batería, Josh Quillan con trabajo, mi nombre es Pablo Campos, gracias. Esta fue nuestra sesión 26, 6 meses tocando música para ustedes, agradecidos por todas las donaciones y bueno, lo esperamos el próximo año, primera sesión 21 de enero, a la misma hora, 7:30 p.m. También voy a tener esta semana el Jazz Camp, domingo voy a dar detalles a las 3:30, mismo horario que utilizo para las clases del estudio. Y bueno, sin más preámbulo, desearles un 2021 próspero, lleno de salud y de cosas buenas, y que nos reciba con sorpresas también, para mejorar y para ser más tolerantes cada día y crecer. Saludos a todos y nos vemos la próxima. Un abrazo, gracias.